Muy bien, continuamos con esto, con el taller. Bueno, vamos a iniciar con este punto, con el punto 10. ¿Cuál eligieron acá? Si me pueden escuchar. Sí, profe, bien. Pues yo lo estoy escuchando, profe, bien. Muy bien, bueno, ¿cuál eligieron en ese punto 10? Quiero dar una pista de cómo resolverlo. Dice Uriel, más de que la C. Bueno, ¿cómo llegamos a la C? Dice que la capacidad del ascensor es de ¿cuánto? 160. 560 kilogramos. Y van a ingresar ¿cuántos adultos con un peso de cuánto? 6 adultos con un peso de 70 kilogramos. O sea que serían 420. Exacto. Se dividirían 140 en 4. Sería 35. Listo. Por niño. 420 kilogramos. Nos quedarían restando cuánta capacidad. ¿Cuánto nos queda? 140. 500. Eso lo calculamos con una resta. 560 menos 420. Sobre. Bueno. 140. De esos 140 kilogramos los voy a repartir entre cuántos niños. Entre 4, Y la pregunta es cuánto debe pesar cada niño máximo. Vamos a ver. 35 kilos. Al hacer la división, 140 kilogramos repartido en 4 niños. Nos queda aquí 3 por 4, 12. 14, 2. Bajo el 0. 4 por 5, 20. Listo. Quiere decir que cada niño debe pesar máximo 35 kilogramos. ¿Fácil o difícil? No, ahí está el fácil. Vean que aquí solamente hay que hacer multiplicación, resta y una división. Las operaciones básicas. Esto es importante dominarlo. Bueno, preguntas de ese punto. No problemas. A seguir. Veamos la 14.
¿Cuál eligieron en la 14? ¿Quién quiere leer el 14? ¿Alguien que diga yo? Dice mayor y que la 14, ahí que la C. Bueno, dan un detalle de la 14. La 14, vean que ahí le dice cuál de la gráfica no puede corresponder a la distribución de los estudiantes de curso. Dice que en el curso la mayoría de los estudiantes tiene 15 años. ¿Cuál gráfica no muestra eso? ¿Cuál es la única gráfica que no muestra que el estudiante, la mayoría de los estudiantes tiene 15 años? La C, profe, la C. Es la C. Vean que es la única. Es la única donde muestra que 15 no es la mayoría. Vean, aquí la A, 15 es la mayoría. 15 es la mayoría. 15 es la mayoría. Y en la C, vean que 15 no resulta la mayoría. Porque la C es la que no corresponde. Bueno, el 15. ¿Qué me dicen de la 15? Pero yo creo que es la B, porque no han dado dimensiones de la ventana. Pero dice que las dimensiones no las tenemos, pero tenemos el área. Dice que el área es X, un valor X, centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si yo uno ambas ventanas? ¿Qué área me queda ahora? En 2X. O sea que lo que dice la persona es verdadero o es falso. Creo que la respuesta es la C. Dice que una persona afirma que el resultado es una ventana de área 2x centímetros cuadrados. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? ¿Cierta o falsa? Es cierta. Es cierta, es cierta. Si usted tiene un área X,
y la une con otra ventana de área X, pues ahora el área es 2X. Pero ¿cuál es, la A o la C? Profe, sería la A, ¿no? Sí, sería la A, porque sería multiplicar el área por 2, o sea, 2X. Nada del otro mundo. Si usted tiene una manzana y luego le anota, ahora tiene dos manzanas. Esa era la pregunta. Solo que en vez de manzanas, aquí están hablando de áreas. Es una pregunta ahí de lógica. Vamos a ver esta gráfica. Vamos a ver unos punticos de la regla de 3. Analizar el punto 7 con esa tabla. ¿Cómo les fue con ese punto? Todo se entiende en la tabla. Todo se entiende en la información que hay en la tabla. Se encuestaron tres grupos de personas y a todos los grupos les hicieron las dos preguntas. Y si usaban o no usaban el producto. Bueno, si yo les pregunto, ¿cuántas personas conocen el producto en el grupo 1? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuántas personas conocen el producto en el grupo 1? ¿Ustedes qué dicen? 180, ¿qué puedo? 180. Exacto, 180. ¿Por qué 180? Porque sumamos el grupo que lo conoce pero no lo usa y el grupo que lo conoce y lo usa. Exacto. En ambos casos, en ambas respuestas lo conocen, solo que uno no lo usa ni otro sí lo usa. Muy bien, entonces, teniendo eso como base, podemos decir que en el grupo 1, encuestaron a cuántos. Encuestaron a 200. Y de esos 200, ¿lo conocen cuánto? Ciento ochenta. Quiere decir que los otros 20 ¿qué pasa con los otros 20? No lo conocen. No lo conozco. No lo conozco. Listo. Y en el grupo 3. ¿140 lo conocen? Y 10 encuestado.
¿Cuántos fueron los encuestados? 150. ¿Y lo conocen? Lo conocen 140. Bueno, listo. Con base en eso, alguien dice que en el grupo 3 se conoce más el producto en el grupo que en el grupo 1. ¿Se acuerda usted con eso? ¿Está de acuerdo con eso? No. ¿Por qué no? En el grupo 1 lo conocen 180. Profe, según los encuestados, sí, porque no lo conocen sino 10 y en el otro faltan, no lo conocen 20. ¿Será que solo nos importa el número de personas que lo conocen? No, profe, yo digo que los encuestados, el número de encuestados es la base. También hay que tener en cuenta el número de encuestados. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar dónde se conoce más? Hay que determinarlo con una cantidad. Tenemos que calcular el porcentaje. ¿Qué porcentaje lo conoce aquí? ¿Y qué porcentaje lo conoce acá? Eso es lo que tenemos que hacer. Listo. Ya ustedes saben cómo se hace eso. ¿Cómo hay el porcentaje de los que lo conocen acá? ¿Cómo lo planteo? Se plantea esa regla de tres. Los que lo conocen acá. Queremos ver qué porcentaje de personas conocen el producto en el grupo 1. Cantidad 200 personas. 100 pesos es 100%. 100% representa cuántas personas. 200. Listo. Y yo quiero saber qué porcentaje equivale a los que lo conocen. ¿Cuánto lo conocen? De los 200. 180. Ya sabe cómo soluciona eso. ¿Cómo cae la solución? ¿Cómo cae esa solución? ¿Cómo solucionar eso? Multiplicamos 180%. Y luego divido 180%. Y luego lo divido por cuánto. 200 por 200. Aquí podemos hacer lo siguiente: cancelar acá 0 con 0 y este 0 con 0. ¿Qué nos queda? 180 sobre 2. Provechuda que 90%. Exacto, eso da el 90%. Listo, o sea que el 90% de las personas lo conocen en el grupo 1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el grupo ¿qué? Con el grupo 3. Con el grupo 3. Listo. Tenemos aquí porcentaje. Porcentaje.
y el número de personas. Listo. Aquí el 100% de las personas, ¿cuántas son? El grupo 3. Aquí habla cuántas personas. 150. 150, que son los encuestados en total en el grupo 3. 150. Quiero saber el porcentaje, quiero saber qué porcentaje equivale a los que dijeron que lo conocen, que son cuántos en ese grupo. 140. Listo, la misma situación. ¿Cómo yo X? Multiplico 140 por 100 y divido por 150. 140 por 100 y sobre 150. Bueno, aquí puedo cancelar este 0 con este 0. Con este 0 en 140, si quiero. Me queda arriba 14%. ¿Cuánto es 14%? 14 con 2 ceros, o sea, 1400. Y abajo me queda 15. Ya usted sabe hacer esa división, ¿sí o no? 1400 dividido 15. Profe, 93,3%. Entonces aquí sería, escojo 140, coloco 9. ¿Cuánto es 9 por 15? 15 por 9 sería 9 por 5, 45. Y 1 por 9, 9 y 4, 13. Sería 135. A 140 quedaría 5. Bajo el 0, ¿cuántas veces? 15 en el 50. A 3 veces. Sería 45 a 55. Se me acabaron las cifras. Coloco 0 y coma. Y otra vez 3 veces. 45 a 55. Se me acabaron los ceros. Se me acabaron las cifras. Coloco 0 y otra vez. Para que eso quede aquí infinito. Conclusión. ¿Cuánto es la respuesta aquí? ¿Cuánto vale X entonces? 93,33. Pongámosle, sí, 93,33%. Quiere decir que ¿en dónde se conoce más? En el grupo 3. En el grupo 3. O sea que esa persona tiene razón, ¿o no? La persona del enunciado. Sí, profesor, es afirmativo. Entonces ya podemos descartar la A y descartamos la C. ¿Nos queda la B o la D? Sería la D. ¿Cuál? Sería la D. La D. Aunque en el grupo 3 dice que aproximadamente el 93%. Sí, aproximadamente. Y en el grupo 1 el 90%. Conclusión. Es la D. Vean que aquí no fue necesario. Aquí no utilizan las dos cifras, pero hay veces que sí. Dos cifras después de la coma. Bueno. ¿Quién tiene preguntas de ese punto? Sigamos. El punto 8 tiene que ver con el mismo tema.
Dice el punto 8 que, según las expectativas de la empresa, se fijó que el producto permanecería en el mercado si el 60% de la población hace uso de él. A partir de sus resultados del estudio, es más probable que quede. ¿Se entiende el enunciado? Quiere decir que el producto queda en el mercado si, si al menos el 60% lo usa. ¿Cómo averiguamos eso? Con los datos de la tabla, ¿cómo averiguamos eso? Con el mismo procedimiento, pero sabes, solo los que lo usan. Bueno, y según los datos, ¿cuántos usan el producto aquí? ¿Cuántos lo usan? Del grupo 1, 110. No, pero esos son los que no lo usan. En el grupo 1. Hagamos la suma. Estos son, vean, estos son los que lo usan. ¿Cuánto da esta suma? Esta suma. ¿310, profe? Sería 220, 290, 310. O sea que lo usan 310. Listo. ¿Y cómo yo sé si esos 310 sí son el 60% o no son? ¿Cómo determino si eso sí es el 60% o no lo es? Profe, ¿qué tendría que averiguar cuál dato. La cantidad de personas Exacto. que fueron encuestadas. Exacto. Entonces, a ver el número de personas encuestadas. Número de encuestados. ¿Y dónde observo eso? El número de encuestados está acá. ¿Cuánto da eso? 8.50. 50, 8.50. 8.50. 850. Listo. Así, abuelo pájaro. Eso sí puede llegar al 60% mínimo. No. No, problema. Ni siquiera alcanza el 50%, ¿cierto? ¿Cuánto sería el 50%? 4.25. 4.25. No llega ni siquiera al 50%. Entonces, si necesita hacer más cosas, ya sabemos que el producto continúa o no continúa en el mercado. No continúa. O sea que la A la descartamos y la C también la descartamos. Nos queda la B o la D. ¿Qué creen? Profe, la B, la B. Sí, profe, la B. ¿Por qué la B? Porque así como se dice, abuelo de pájaros, de... Solo la conocen 31 de cada 85 encuestados. ¿Y por qué 31 de cada 85? Un aproximado. No, vean, lo usan, aquí no es de conocer, lo usan 310 personas por cada 850. Eso, si, profe, si yo cancelo los ceros, elimino los ceros a ambos, o sea, lo divido por 10, ¿qué me queda? ¿31 de cada qué? De cada 85. Exacto, que es la opción B. Por eso es la respuesta. O sea, decir 310 de 850 es lo mismo que decir 31 de 85. Porque es como si dividieran ambos números por 10.
Es como si usted dijera uno de cada cinco. Decir uno de cada cinco es lo mismo que decir dos de cada 10. ¿Vamos a entender? Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿dudas de ese punto? Vámonos con... Vámonos con este, 16. Si lo alcanzan a ver. Si se alcanza a ver todo. Sí, pero... ¿Cuál eligieron aquí? Bueno, vean que hay dos, hay una gráfica y una tabla. La gráfica habla de cómo, cuánto costó hacer un videojuego en el 2010. Costó 30 mil pesos, la columna gris oscura. ¿Y cuánto, en cuánto se vendió? Se vendió 90 mil. Y la tabla muestra cuántas unidades del videojuego fueron vendidas desde el 2008 hasta el 2012. La pregunta que les hacen, ¿se refiere al gráfico o a la tabla? Porque dice que la gráfica. No, pero para usted resolver la pregunta, ¿necesita basarse en el gráfico o en la tabla que le dan? Sumar todos los productos de la tabla. O sea, ¿usted qué información necesita para responder la pregunta? ¿Necesita esta o necesita esta? ¿El gráfico o la tabla? ¿Cuál necesita? La tabla, profe, la tabla. La tabla. Listo. O sea, en otras palabras, usted tiene que buscar cuál es la gráfica que se acomoda a los datos de la tabla. ¿Cuál es la única gráfica que se acomoda a los datos de la tabla? Dice Mayori que la ve. ¿Están de acuerdo con ella? ¿O cuál creen ustedes? Sí, profe, la ve. Entonces, lo que nos toca hacer es verificar dato por dato. Según la tabla, en el 2008, ¿cuántos videojuegos se vendieron?
según la tabla. 20.000. 20.000, veamos la opción B. La opción B tiene para el 2008 20.000 videojuegos. Sí, aquí aparece, ¿sí lo ven? 20.000, está bien. Para el 2009, ¿tiene cuánto? 15.000. Veamos en la gráfica 2009, efectivamente tiene 15.000. 15.000. 2010, 10.000 videojuegos. Y aquí tiene efectivamente también que 10.000. 2011, 25.000. En la opción B, aquí están los 25.000, también 25.000. Y por último, en el 2012, 30.000, aquí los marca los 30.000. Es la única gráfica que está correcta o que coincide todos los valores con los valores de la tabla. O sea que aquí efectivamente es la opción B. Fácil o difícil. Lo que estoy explicando lo hace más fácil. Bueno. Vamos a hacer... Vamos a hacer ejercicio 9. Todos lo alcanzan a ver. Bueno, todos entienden ese punto. Entiende el enunciado. ¿Alguien tiene duda? ¿Entienden qué información ofrece la tabla 1 y qué información ofrece la tabla 2? Bueno, ¿hasta dónde se entiende esto, Mayori? ¿Qué parte no se entiende? ¿O qué parte no es tan clara? ¿O qué parte sí es tan clara? ¿Quién me comenta? Porque se me han callado. Bueno, vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer?
Una empresa de transportes cuenta con vehículos de tres modelos distintos para cubrir tres rutas en una ciudad durante los días lunes, miércoles y viernes. En la tabla 1 se muestra el número de vehículos de cada modelo que se tiene para cada ruta y en la tabla 2 se muestra el consumo diario de gasolina, medido en galones de cada modelo. Bueno, ¿queda claro qué significa la tabla 1 y qué significa la tabla 2? ¿O no queda claro? Necesito que me hablen. La tabla 1 no es para los modelos de los vehículos. Vamos a ver primero, el ejercicio, el enunciado nos está diciendo que la empresa tiene tres modelos. Tiene tres modelos de vehículos. Tiene tres modelos. Modelo A. Modelo B. Y modelos. ¿Cuenta con cuántas rutas? Tres rutas. Son los modelos de vehículos. Cuenta con tres rutas. Ruta 1, ruta 2, ruta 3. ¿Y cuántos días trabaja? Tres. Tres, sí. ¿Cómo debería ser? Lunes, miércoles y viernes. Esa es la información que me dan los dos primeros renglones. Es una empresa que tiene tres modelos de vehículos, tiene tres rutas y trabaja tres días. Luego me dicen, aquí vean, la tabla 1, en la tabla 1 se muestra el número de vehículos de cada modelo que se tiene para cada ruta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me explica entonces qué información puede encontrar en la tabla 1? Que modelos A tiene tres. ¿Dónde? Vean, la tabla 1 muestra el número de vehículos de cada modelo que se tiene para cada ruta. Pero ese 3, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene ese 3? ¿Esos son tres qué? Tres carros modelo A, no, profe. ¿Pero en dónde? Tres carros del modelo A, ¿pero en dónde? Veanla acá, en la ruta 1, veanla aquí, en la ruta 1. Esto acá, estos son rutas y estos son modelos. Ah, ya, ya. Quiere decir que en la ruta 1 hay ¿cuántos carros del modelo A? Tres. Listo. Y si yo les pregunto, ¿cuántos vehículos del modelo C hay en la ruta 2? ¿Usted qué me dice? 8. 8. Entonces queda claro la información que ofrece la tabla 1. Sí, profe. Es que le enredito los pesos. Personalmente yo lo tenía en el modelo y la ruta. Bueno. Pero ya he explicado de esa manera, sí. Listo. Entonces, si a usted, si en algún momento del ejercicio usted necesita saber cuántos vehículos del modelo B hay en la ruta 3, ¿usted dónde va a encontrarlo? En el 5. En la tabla 1, ¿cierto? Tabla 1. Corresponde a 5. Entonces ya sabemos para qué nos sirve la tabla 1, qué tipo de información encontramos en la tabla 1.
Bueno, entonces, ¿qué me dice qué significa la tabla 2? ¿Qué información vemos en la tabla 2? El consumo de combustible. El modelo A, el día lunes, se gasta 10 galones de gasolina. Muy bien, o sea que el lunes la tabla 2 me dice cuánto gasta cada modelo en cada día de trabajo. Quiere decir que un día lunes, un solo vehículo del modelo A, ¿cuánto gasta? 10 galones. 10 galones. Y un día viernes, ¿cuánto gasta un vehículo del modelo C? 6. Seis. Bueno, queda claro también lo que ofrece la tabla 2. Vea que aquí también se le dice, la tabla 2 se muestra el consumo diario de gasolina en medido en galones de cada modelo. Eso lo dice en la tabla, en el texto. Entonces vean lo importante que es leer y entender la información del texto. ¿Sí se dan cuenta? Sí, pues. Bueno, mayor, y ya lo vamos a explicar cómo se obtiene la respuesta. Bueno, hasta aquí está clara la información que ofrecen ambas tablas. Sí, prueba. Sí, profe. Bueno, entonces ahora viene la cuestión de la pregunta. Le están preguntando, ¿cuál es la tabla que representa la información sobre el consumo de gasolina por ruta durante los días de recorrido? ¿Entienden eso? Vean, estas cuatro tablas son las mismas tablas, solo que tienen información diferente. Solamente una de ellas es correcta, verdadera. ¿Quién me dice qué información está mostrando esas tablas? Estas de aquí, las cuatro opciones. ¿Qué me dice? ¿Qué significan esos numeritos en las tablas? Por ejemplo, aquí es 42,5, aquí es 8,5, aquí es 111,5 y aquí es 88,75. Esos numeritos, ¿qué significan? Solamente uno de ellos es bueno, está en la tabla correcta. ¿Qué me dice qué significan esos números? Vean aquí, la tabla que representa la información sobre el consumo de gasolina por ruta durante todos los días. El consumo de gasolina. Exacto, esos son los galones que se gastó la empresa en una ruta determinada y en un día determinado. ¿Queda claro? Galones de gasolina. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe, claro. Mayerlin. Mayerlin o Mayerlin. Entonces, solamente una tabla tiene los datos registrados para todos los días y para todas las rutas. Correcto. Las demás tablas están malas. Mi pregunta es, ¿usted cómo descubre eso? ¿Cómo descubre cuál es la tabla que tiene esos datos bien consignados? ¿Qué tiene que hacer? Profe, la D. No, pero usted tiene que hacer cálculos. Eso no es así a ojo. Eso no se puede a ojo. Ah, Hizo los cálculos. hice un cálculo ahí a vuelo de pájaro. A ojo de buen cubero. Ah, sí, profe. Bueno, entonces les voy a explicar. Entonces, si usted necesita saber cuánta gasolina se consumió un día en la empresa y en una ruta específica, ¿qué datos necesita? Primero necesita saber qué ruta es, ¿cierto? ¿Sí o no? Necesita conocer la ruta. Cuando tenga la ruta, ¿qué necesita conocer después? Una vez haya elegido la ruta, ¿qué necesita conocer? ¿Cuánto consume el carro? No. ¿Cuántos vehículos de cada modelo hay en esa ruta, cierto? ¿Sí o no? ¿Y dónde consigo yo esa información? En la tabla.
Uno. En la tabla 1. O sea que una vez elija la ruta, tiene que saber cuántos vehículos hay del modelo A, cuántos vehículos hay del modelo B y cuántos vehículos hay del modelo C en esa ruta que eligió. Después, ¿qué tiene que hacer para saber el consumo de gasolina? ¿Qué tendría que averiguar ahora para conocer ahora el consumo de toda esa ruta? Ya conoce, con la tabla 1 puede conocer los datos, cuántos vehículos de cada modelo hay en esa ruta. ¿Qué sigue ahora? La tabla 2. ¿Qué mira en la tabla 2? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto combustible gasta cada qué? Cada vehículo. Cada vehículo. Y lo multiplico. Y lo multiplico por el número de vehículos de cada modelo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pues entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será que yo tengo que hacer ese cálculo 9 veces para saber cuál es la tabla correcta? Para saber los 9 datos de la tabla. ¿O solo será suficiente un solo cálculo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? Vean, vean, ¿cómo son los datos para el viernes y en la ruta 1? ¿Cómo son los datos en las 4 tablas? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo son los datos? Todas son diferentes. Diferentes. Quiere decir que si yo hago los cálculos, quiere decir que si yo hago los cálculos para la ruta 1, para, ah, bueno, aquí faltó el día. Cuando elija la ruta, necesito conocer el día. Voy a corregirlo aquí. Entonces, cuando tenga la ruta, sigo con el día. Y ahí sí con los modelos. Listo. Listo. Voy a hacer los cálculos para la ruta 1. ¿Van acá? Ruta 1, ¿día qué? Ruta 1, ¿día qué? Viernes. Viernes. Y me tiene que dar uno de esos 4 valores. Y así aseguro que todos los demás valores van a ser correctos, porque será la tabla correcta. O sea, que no tengo que hacer los 9 cálculos. Solo eligiendo una ruta y un día, yo me doy cuenta cuál es la tabla qué. Correcta. Entonces, ya dijimos, vamos a elegir la ruta 1 y el día viernes para hacer el cálculo. Pudimos haber elegido cualquier otro día y cualquier otra ruta. Pero yo les pregunto, ¿será recomendable utilizar el día lunes la ruta 1? Viendo aquí sus datos. No, profe. ¿Por qué no? Porque no sabríamos el consumo total. Porque si nos llega a 30... Ahí no sabríamos si es la tabla A o la tabla C, ¿cierto? Porque ambas tienen 30. Entonces, por eso elegimos un valor que sea diferente en las 4 tablas para ir a la fija. ¿Queda claro? O sea, elegimos la recta 1 y el día viernes donde todos los valores aparecen diferentes. Bueno, hagamos los cálculos. Para la ruta 1, día viernes. Para hacer esos cálculos nos vamos a basar en los datos de la tabla. Bueno, entonces tenemos acá día viernes. Día viernes. Tenemos la ruta 1. Ruta 1, día viernes. Bueno, en la ruta 1. En la ruta 1 vamos a ver primero los modelos. Modelos.
Listo. ¿Cuáles son los cuántos vehículos de cada modelo hay en la ruta 1? Ya les muestro la Modelo tabla. A3. Listo. ¿Cuántos vehículos tengo en la ruta 1 del modelo A? 3. Tres. Tres. Del modelo 2, del modelo B, en la ruta 1. 8. Ocho. Y del modelo C, la ruta 1. 5. 5. 5. Muy bien, ahora ¿qué paso sigue? Ya sé cuántos vehículos hay de cada modelo en la ruta 1. ¿Qué sigue ahora? ¿Sigue analizar el qué? ¿Cuánto combustible gasta? Gasolina. ¿Cuánto combustible? O sea, ¿cuánta gasolina? Eso lo vemos en la tabla 2. Listo. Entonces veamos. ¿Cuánto gasta y qué día elegimos? ¿Qué día elegimos aquí? ¿Ese es el día qué? Viernes. Según la tabla, los viernes, ¿cuánto gasta un vehículo del modelo A? Ocho punto cinco. 8.5 galones. ¿Y cuántos vehículos del modelo A tengo? Tres. O sea, tengo que multiplicar esos tres vehículos por 8,5, que es lo que gasta cada vehículo. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? ¿Cuánto da eso? 25.5. Bueno, ustedes ya saben hacer esas multiplicaciones. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. 8,5 por 3. 3 por 5, 15. 5 y llevo una. 3 por 8, 24 y una, 25. ¿Dónde queda la coma? Después del Bueno, 5. vean, tenemos una sola cifra decimal, o sea que queda con una sola cifra decimal. O sea que eso nos da 25. 5 galones. Bueno, ahora vamos con los del vehículo B. ¿Cuánto gasta un vehículo B? Un vehículo del modelo B los viernes en la empresa. ¿Cuánto? 7 galones. Entonces voy a multiplicar 8 vehículos, cada uno gastando 7 galones. Eso me da cuánta gasolina. ¿Cuántos galones? 54. ¿Cómo? 7 por 8. 56. 7 por 8, 56. 56 galones. Decir 56 es lo mismo que decir 56.0. Voy a colocar así para ahora hacer la suma más cómoda. 56 galones. Listo. Y vámonos con los vehículos C, del modelo C. ¿Cuánto gasta un vehículo C un día viernes? Seis galones. 6 galones. Entonces multiplico 5 por 6 galones. 5 vehículos y cada uno gasta 6 galones. ¿Eso me da cuánta gasolina? 30. 6 por 5. 6 por 5, 30. Vamos a colocarle 30 para hacer la suma más cómoda. Entonces, 30 galones. Ahora sí, voy a hacer la suma total. Sumo todo. Aquí me da 5. Aquí me dan 5 más 6, 11. Una llevo. Vean que para hacer la suma de decimales tengo que colocar coma bajo coma. ¿Sí se dieron cuenta? Por eso los coloqué así. 11, una y llevo una. Y 3, 8, 10 y una 11. 11. Y la coma queda bajo la coma. Conclusión.
¿Cuánto se gasta la empresa en gasolina en la ruta 1 los días viernes? Ruta 1, día viernes. 111.5. Y solamente puede haber una tabla correcta con ese valor. ¿Cuál es la tabla correcta con ese valor? 111.5 galones. ¿Ah? La C. No, ahí no dice, aquí no dice 111.5 para el viernes y la ruta 1. ¿Cuál es la tabla que tiene ese valor bueno para la ruta 1 los Ah, viernes? la B, profesor. La B, la B. La ve, sí, profe. Entonces, si ya sabe, usted sabe, sin necesidad de hacer los otros cálculos, ya sabe que es la tabla correcta. Entonces, ¿qué pasa si hubiésemos elegido la ruta 3 los días miércoles? ¿Nos hubiese dado cuánto? ¿Estos cálculos nos hubiesen dado cuánto? ¿81.25? O sea, yo hubiese elegido cualquier día y cualquier ruta y me tenía que haber dado un valor de esta tabla. ¿Queda claro eso? ¿Cómo se hacen esos cálculos? Tal cual. Yo elijo la ruta, elijo el día y hago estos mismos cálculos. El número de vehículos de cada modelo, la gasolina que consume cada modelo, multiplico y sumo. Bueno, ¿quién tiene dudas sobre esto? No, todo está muy bien explicado, profe. Muy bien. Mayori, ahora sí se entiende el sentido del ejercicio. Muy bien. Vean, estos ejercicios no son nada complicados. Aquí simplemente usted hace multiplicación, hace una suma y ya. O sea, estos son ejercicios que con las cuatro operaciones se resuelven. ¿Cuál es de pronto el inconveniente? ¿Qué inconveniente vieron ustedes? ¿Qué inconveniente sintieron o vieron en ese ejercicio? Profe, a mí lo que me estaban rayando era que el modelo y la ruta están en el mismo cajoncito, entonces no diferenciaba bien. Exacto, cuando ustedes vean una tabla, la tabla tiene esas separaciones. Esta línea que está aquí les dice que de este lado esto es ruta y de este lado todo esto es modelo. ¿Ya claro? Usted le está comparando la cantidad de rutas con la cantidad de modelos. Y lo mismo aquí, este lado es modelo y este lado es día. Entonces usted está viendo aquí 10 galones del modelo A los lunes, 9 galones del modelo A los miércoles. ¿Tenían esa dificultad para entender el contenido de las tablas? Profe, sí, la verdad para mí también ese era el punto que estaba como más Bueno, complicado. ustedes, listo, eso es muy importante, que aprendan a entender la información de las tablas y de las gráficas. Se familiaricen con eso. Esa es la idea, pues, de refuerzo, que se familiaricen con la información que les va a salir en el examen, porque en el examen les va a salir información en modo de tabla. No todo es texto, a veces son tablas. Bueno, ¿alguna otra inquietud? De pronto, pues, por parte de resolver el primero, la verdad con ese me duele bastante. Bueno, el primero es de geometría. Vamos a hacer el primero. Sí. Vean. Esto de seno y coseno son relaciones que hay en los triángulos. Hay dos. En este caso hay dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. En este punto solo se va a utilizar el teorema del seno, en ese punto del primero. Es una cuestión más bien de álgebra, esto más que todo es de álgebra. Vamos a ver esto. A la cámara.
Vamos a esto acá. Entonces, ¿qué son el seno y el coseno? Son relaciones que hay en los ángulos, en los tres ángulos del triángulo. Se llaman relaciones trigonométricas. Entonces, lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que el seno de A, es el teorema del seno, que el seno del ángulo A, ¿quién es A? Este ángulo, este es el ángulo A. El seno del ángulo A dividido la medida del lado A. ¿Cuál es el lado A? El que está opuesto. Este es el lado A. Este es el ángulo A. Y este es el lado A. Entonces, el seno de ese ángulo dividido A debe ser igual a la división también del seno del ángulo B. Acuérdense que el seno es algo, es una relación que hay entre los lados de un triángulo. Y siempre se calcula a los ángulos. Seno del ángulo A. Entonces, tiene que ser igual a la división del seno del ángulo B, ese es el ángulo B, sobre la longitud del lado B. Se llama teorema del seno. Y tiene que ser igual con el otro ángulo, el seno del C, dividido la medida del lado C. Este es el ángulo C y este es el lado C. ¿Queda claro entonces dónde viene esto? A mí no me importa cuánto vale el seno A, ni tampoco vale cuánto vale el lado A en este ejercicio, aunque nos dan los lados. Estos lados sí los conocemos, lado A, lado B y lado C. Nosotros vamos a trabajar más que todo con este, se llama el teorema del seno. Bueno, entonces vean lo que dice el punto 1. Del triángulo que se muestra, es correcto afirmar que, entonces, ¿de dónde sale esto? Esto sale de aplicar el teorema del seno, o sea, de aplicar esto que acabo de escribir acá, aplicarlo en este triángulo. Hay que aplicarlo en este triángulo. Entonces lo vamos a aplicar tal cual aparece ahí. Vean, tal cual aparece en ese triángulo, lo voy a aplicar aquí. Yo digo seno del ángulo A dividido el lado A. ¿Cuánto vale el lado A en ese triángulo? ¿Cuál es el lado A? ¿Cuánto vale? 6. 6, veanlo aquí. Es este. 6. 6. O sea que seno de A dividido 6. Yo no conozco el valor del seno de A, entonces lo dejo ahí quietico, seno de A. ¿Por qué no conozco el valor del seno de A? Porque no sé cuánto vale el ángulo A. Si yo supiera cuánto vale el ángulo A, con una calculadora yo puedo calcular el seno de ese ángulo. Si el ángulo A vale 60 grados, yo puedo calcular el seno de 60. Me lo puedo saber de memoria o lo puedo calcular con una calculadora. Pero como ustedes no pueden utilizar calculadoras en el examen, no les va a salir de esta manera. Simplemente lo tienen ahí y no se calcula. Seno de B, seno del ángulo B, dividido, ¿cuánto vale el lado B en ese triángulo? Este es el ángulo B. 6. También vale 6. Entonces, seno de B sobre 6. Ya que estoy aplicando esto, esto se llama el teorema del seno. Esto es una relación que se cumple en todos los triángulos. El seno de cada uno de los ángulos del triángulo dividido por su lado opuesto, tiene que ser igual para los tres ángulos. Listo, vamos con el tercer ángulo. Seno del ángulo C dividido, ¿cuánto vale el lado C aquí? Ese es el ángulo C. 8. Es el ángulo C, o sea que vale 8. Listo. ¿Qué fue lo único que hicimos? Aplicar el teorema del seno. ¿Dónde está? Vean, antes decían que uno se supiera eso de memoria. Aquí no, aquí se lo están dando, vean, se lo están dando. No se lo tienen que saber de memoria, ahí se lo están dando. Usted simplemente reemplaza A, B y C en el triángulo. Bueno, entonces, ¿cuál de esas cuatro es verdadera? Verifiquemos. Aquí comparan A con C, seno de A con seno de C, seno de B con C, seno de B con C y seno de A con C. Vamos a comparar primero el seno de B con C. Entonces voy a coger esta parte. Todo esto es una igualdad, pero voy a coger esta parte. ¿Qué pasa si multiplico en cruz? ¿Cómo me queda esto? Voy a multiplicar seno de B con 8 y seno de C con 6. Entonces yo puedo decir, seno de B, ¿cuánto es seno de B por 8? Eso me da 8 seno de B.
8 veces C9, igual, vean, aquí está aplicando las propiedades de las proporciones. Multiplico 6 por el seno de 6, por el seno de C, 6 por el seno de C. Vean, estoy multiplicando este por este y este por este. 8 seno de B es igual a 6 seno de C. Listo, yo puedo dividir por 2. ¿Cuánto es la mitad de 8? 4. ¿Y la mitad de 6? 3. O sea que dividí ambos lados por 2. O sea que me quedaría 4 seno de B igual a 3 seno de C. Listo. Así es como debería quedar. Esta opción aparece en las opciones acá. 4 seno de B, 4 veces el seno de B es igual a 3 veces el seno de C. Aparece en una de las opciones. La A. No, en la A no dice eso. ¿Sí o no? ¿Esto que está aquí aparece en alguna de esas cuatro opciones? No, profe. No. Entonces, ya relacioné B con C. Vean que eso, aquí están relacionando A con C. Aquí relacionan B con C. B con C y A con C. Ya sabemos que B con C, vean, B con C no funcionó. Quiere decir que ahora nos toca relacionar A con C. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero A con C. Para el ángulo A y para el ángulo C. O sea, esta vez lo que voy a hacer es relacionar. Voy a relacionar el seno de A con el seno de C. Entonces yo digo, o sea, de alguna manera es esto. Es decir, que el seno de A sobre 6 es igual al seno de C. Yo puedo decir esto, que el seno es igual al seno de C sobre 8. Sí, porque estas tres cosas son iguales. Entonces yo las puedo igualar como quiera. Seno de A sobre 6 es igual a seno de C sobre 8. Entonces hago lo mismo, multiplico en cruz. Multiplico el seno de A con 8 y multiplico el seno de C con 6. Entonces me quedaría 8 que multiplica el seno de A es igual a 6 que multiplica al seno de C. Aquí saco la mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Quedaría 4 seno de A es igual a 3 seno de C. ¿Y esta sí aparece ahí o no? Sí, profe, la A. Vean ahí, es la única. Listo, vean ahí. 4 seno de A es igual a 3 seno de C. Esta sí es la correcta, por eso es la opción A. O sea, eso es una cuestión ahí de álgebra, básicamente porque le están dando todo, le están dando el teorema del seno, le están dando los valores en el triángulo. ¿Qué tiene que aplicar esto? Esto que le dan aquí, el teorema del seno. Cuando lo aplique y lo despeja, aplica la propiedad de las proporciones y le queda eso. Bueno, eso no es nada pues del otro mundo, pero... Eso, profe, entonces, ¿cómo llamamos operación? Las propiedades. Eso se llaman las razones trigonométricas. Que se dan en un triángulo. Razones trigonométricas. Aquí me hablan del seno y el coseno, pero son seis. También está la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Bueno, vamos a hacer otro punto. Bueno, acá hay unos punticos sencillitos. Van acá, ¿cómo les fue con el 17? Punto 17. ¿Cuál eligieron en esta?
Dice que Gustavo lee ese anuncio: televisores, lavadora, nevera, pague sus cuotas con 12 cuotas mensuales sin intereses. ¿Qué está pensando Gustavo cuando hace esta operación en la mente? ¿En qué está pensando él? ¿Qué me dice? ¿Qué está tratando de calcular Gustavo cuando hace esta operación? Suma 1 millón más 1.200.000 y lo divide por 6. Las cuotas. Pero él está pensando en qué electrodomésticos. Dice mayor y que la ve. Él está pensando en qué electrodoméstico. 1 millón. Está pensando en una nevera. Y 1.200.000 está pensando también televisor. En un televisor. ¿Y por qué lo divide entre 6? ¿Por qué lo divide entre 6? Para saber el valor de las cuotas. Exacto, para saber en cuánto le cae una cuota, si lo va a pagar a cuántos meses. 6 meses, profe. Sí, entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? La D. La D. Él está averiguando en cuánto le queda la cuota mensual si compra una nevera y un televisor a 6 meses. ¿Está claro, Mayuri? Mira que se divide por 6 para saber cuánto le queda la cuota mensual si va a pagar a 6 meses. Una nevera y un televisor. Bueno, ahora quiero que lean el 18 y me digan cuál eligen. ¿Cuál punto dijo? 18.
Bueno, ¿cuál eligieron? Profesor, ¿Cuál creen que la D? Pero precisamente es lo que quiere averiguar, el valor total de cada curso. ¿Cómo hace eso? Dice más yo de que la C. No sabe cuánto es el descuento por cada clase. No conoce aquí un descuento, pero es por la inscripción. Vean, él sabe cuánto vale la matrícula, sabe cuánto vale el libro, sabe cuánto vale una clase en el curso intensivo y sabe cuánto vale una clase en el curso extensivo. Si se matricula en el curso intensivo, tiene descuento del 21% y se matricula en el curso del La 10%. B, también. ¿Ah? Creo que es la B. Yo creo que es la B. La B. Sí, él necesita saber la cantidad de clases. O sea, vean, él dice, Carlos quiere determinar cuál es la opción más económica y para ello decide obtener el total de costos de ambos cursos. O sea, él quiere saber en cuánto le queda cada curso. Él quiere saber en cuánto le queda cada curso. Para él saber en cuánto le queda cada curso, él necesita conocer el número de clases, ¿cierto? ¿Y qué más necesita conocer él? Para saber en cuánto le queda cada curso. Necesita el número de clases y el valor de cada clase, ¿cierto? ¿Qué valor le hace, qué le hace falta a él? El número de clases. El número de clases, porque él ya conoce el valor de cada clase. Van aquí, uno vale 30, el otro vale 10.000. O sea que él no conoce el número de clases de cada curso, eso es lo que necesita saber él para multiplicar por el valor de la clase. Que es lo que dice la B, necesita saber la cantidad de clases que ofrece cada curso. ¿Listo? Esto más bien es una pregunta como de comprensión aplicada a la matemática. Bueno, ¿quién tiene dudas de ese punto? ¿Dudas? Vamos a ver ahora este punto. Tómese 2 minutitos para que lo lean. Ese es un punto que tiene pregunta abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que en la prueba es posible que encuentre una preguntita abierta en matemáticas. ¿Qué es una pregunta abierta? Es una pregunta que usted contesta con su puño y letra. Y que se contesta con poquitas, con muy poquitas palabras, son respuestas muy cortas.
Bueno, ¿cuál eligieron? Perdón, ¿qué respondieron en esa pregunta? Profe, que el porcentaje, el eje está incorrecto, debe ir al otro lado y la letra también. Pues vean, ¿qué hizo ese estudiante? Cogió y contó el número de letras que aparecía en cada libro y hizo una relación, una gráfica. Dice aquí que el revisa se dio cuenta que la tabla, que la gráfica está mala y que debe modificar los nombres de los ejes en la gráfica. Explique el motivo por qué Tobías debe modificar los nombres de los ejes. ¿Cuál es el problema con el nombre de los ejes? La letra está en el lugar incorrecto. Exacto, vean. En el eje X, en el eje horizontal, aparece información sobre letras. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Porcentajes. Porcentaje, eso está malo. Si dice letras, pues tiene que haber letra. Entonces, ¿qué pasa? Este eje que se llama letras debería aparecer acá. Y este eje que llama porcentaje debería aparecer acá, donde están los números, los porcentajes. O sea que en pocas palabras, ¿usted cómo respondería ahí? ¿Cómo se respondería ahí en pocas palabras? El eje letra está mal ubicado. Podríamos decir que los ejes están invertidos. Los ejes, el nombre de los ejes está trocado. El nombre de los ejes hay que invertir. Eso es todo. ¿Listo? O hay que intercambiar el nombre de los ejes. ¿Listo? Listo, bro. Son respuestas muy sencillitas. No hay que hacer un párrafo ahí. Eso se responde con pocas palabras. Para que lo sepan cuando lo vean en la prueba. Ya no tenía una preguntita de esta al menos. Muy bien. Bueno, veamos este de la pirámide y el prisma. Vean, un prisma es una figura sólida de tres dimensiones, que sus caras son paralelogramos, sus caras son paralelogramos. Y una pirámide es una figura sólida cuyas caras cuyas caras son unos triángulos. Aquí. Y puede tener la base de cualquier forma. Pero las caras son triangulares. ¿Se entiende aquí la lógica de esta pregunta? Un minutico para que analicen esa preguntita.
Bueno, ¿qué opinan de ese punto? Venga, aquí les están dando dos condiciones. Para que esto se cumpla, condición 1, ¿cómo deben ser las alturas de esas dos figuras, del prisma y la pirámide? ¿Cómo debe ser la altura? Igual. De ambos. Iguales. La altura tiene que ser igual. ¿Y cómo debe ser el área de sus bases? ¿También deben ser qué? Igual. El área. El área de las bases debe ser igual también. Entonces, si usted tiene un prisma y un triángulo que tienen igual altura y también el área de la base es de igual, pero no me refiero a igual forma, sino a igual cantidad. O sea, lo que mide el área de la base, por ejemplo, la base de este prisma es un hexágono. Vean aquí, esa misma figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa misma figura, ese hexágono lo tiene aquí abajo. Pero la base de esta pirámide es un cuadrado. Es cuadrangular. De base, tiene base un cuadrado, pero eso no quiere decir que sean diferentes. El área puede medir igual, a eso me refiero, la medida del área. Entonces deben tener, la medida del área tiene que ser igual y la altura es igual. Solo si estas dos condiciones se dan, se puede decir que el área del prisma es tres veces el volumen del prisma es tres veces el volumen de la pirámide. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bueno, entonces, solo si se cumplen esas dos condiciones. Bueno, en la pregunta 4, ¿se cumplen esas dos condiciones para los dos? ¿Sí o no? Sí. Si se cumple, está diciendo, si un prisma y una pirámide tienen alturas iguales y el área de sus bases es igual, se cumplen ambas. Entonces, se tiene que cumplir que el volumen del prisma sea, ¿qué? ¿Tres veces el volumen de qué? De la pirámide. Bueno, yo aquí, de esto que conozco, ¿qué viene siendo 810? 810 centímetros cúbicos es el volumen de qué? Del prisma. O sea, conozco que 810, el volumen del prisma, va a ser igual a tres veces el volumen de la pirámide. Listo, si usted sabe esto, usted podría calcular cuánto es el volumen de esa pirámide. Sí. ¿Cómo? Multiplicando. Multiplicando, no. ¿Qué operación hace para saber cuánto es el volumen del prisma? Si ya sabe que 810 es igual a tres veces el volumen del prisma. ¿Qué operación hace ahí para saber cuánto es el volumen de la pirámide? Ya sabe que el volumen del prisma es tres veces el volumen de la pirámide. Y ya conoce el volumen del prisma, entonces ¿cuánto es el volumen de la pirámide? Lo intenta. ¿Pero qué operación hace? Restar. No. División. Una división, ¿qué va a dividir? Vamos a hacer acá. ¿Qué va a dividir? 810. Va a dividir 810, que es el volumen de qué? Del prisma. De la prisma. Lo va a dividir entre cuánto? De 3. Entre 3, muy bien. Porque si 810 es igual a 3 veces la pirámide, entonces usted divide 810 entre 3 y eso le da el volumen de la pirámide. Bueno, entonces empieza. 2 por 3, 6. Y a 8, 2. Baja el 1. 3 por 7, 21. A 21, 0. Baja el 0. 0. 0. 3, 0. Conclusión, ¿cuánto es? 70. El volumen de la pirámide tiene que ser de 270 centímetros cúbicos.
Acá, o sea que es la opción A. Vean, esto es muy sencillito. O sea, si usted sabe que 810 se originó de multiplicar el volumen de la pirámide por 3, ¿cuál es el número que, sin hacer las operaciones, cuál número debe ser para que multiplicado por 3 de 810? Lo detenta. Tiene que ser este pequeñito, los otros están muy grandes, se pasan, ¿cierto? Algo de sentido común, ¿sí o no? Sí, probé, ¿verdad? Muy bien. Pregunta. Bueno, vamos a hacer el siguiente punto. Vamos a hacer este, el 19. Tómense 2 minuticos para que lo lean. Bueno, ¿cuál eligieron? Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué hay que hacer? ¿Se entiende el enunciado del texto, de la pregunta?
¿Dónde está Luis David y Giovanni Jiménez? Haider. Marjorie, Tamara. Uriel. Aquí estoy, profe. Wilma. Yesir, Tamara, ¿cuál colocaste? Presente. ¿Cuál profe, la yo, presente. Bueno, ¿cuál eligieron? ¿Se entiende el enunciado? Que están tan callados. Entonces, vean, van a hacer una encuesta a una ciudad. La ciudad es muy grande. No van a encuestar a todo el mundo, van a encuestar a un pequeño grupo. Ese pequeño grupo es de 2.000 personas. Dice que la bueno, van a encuestar a 2.000 personas, pero sobre votación, no encuesta de votación de políticos. Pero yo tengo una información sobre la ciudad. La información que tengo de la ciudad es la siguiente: que el 40, el 60% de los votantes, 60% de los votantes tiene una edad de qué? Está en un rango de edad de 18. 18 a 38 años. Y el 40% de los votantes de esa ciudad son mayores de 38, o sea, están de 39 en adelante. Esa es la distribución de los votantes en mi ciudad. Entonces, si yo voy a encuestar a 2.000 personas, ¿cómo tengo que elegir a mis votantes para que esa encuesta me quede buena y me dé más o menos la tendencia de la intención de voto de las personas? ¿Qué pasa si yo esas 2.000 personas las cojo menores a 39 años? ¿La encuesta me va a quedar buena? Dice que la ve. Dice Luis que la ve, puede ser. ¿Qué pasa si yo a los 2.000 votantes los cojo en este sector de edad, entre los 18 y los 38 años? ¿Será que esa encuesta me va a quedar buena? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Si yo todos los encuestantes, a todas las personas que yo encueste van a tener entre 18 y 38 años, ¿la encuesta me va a quedar buena o mala? No me va a quedar buena porque la gente joven piensa diferente a la gente más adulta. Entonces, si yo hago las 2.000 encuestas de esta gente joven, pues me van a... van a atender a un candidato. Las encuestas van a atender a un candidato y van a dar información incorrecta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que la encuesta quede buena? De esos 2.000, el 60% de esos 2.000 tengo que elegirlos dentro de este rango de edad, dentro del primer rango de edad. Y el otro 40% tengo que elegirlo dentro del segundo rango de edad. O sea, tengo que hacer la misma distribución de la ciudad, como si fuese una mini ciudad.
Quiere decir que cuántas personas voy a elegir de entre esos 2.000 que tengan entre 18 y 38 años, el 60%. En otras palabras, tengo que calcular el 60% ¿a qué? Tengo que calcular el 60% a 2.000. Calculamos el 60% de 2.000. Ya usted sabe cómo se calcula el 60%. Usted coloca aquí porcentaje y coloca aquí encuestados. Listo, usted dice que el 100% de los encuestados equivale a 2.000 encuestados. Y usted quiere saber cuánto es el 60% de los encuestados que corresponden a las personas que están entre la edad de 18 y 38 años. Eso le quiere averiguar X. Entonces usted hace la operación. X es igual, multiplica 60 por 2.000 y eso lo divide entre 100. Multiplica 60 por 2.000 dividido 100. Esto lo hace muy sencillo. Cancela este 0 con este, cancela este 0 con este y le queda 60 multiplicado 20. 60 multiplicado 20 sobre 1. Y 60 por 20 es 6 por 2, 12. Y 2 ceros. Y dividido 1 sería 1200. O sea que el número de personas que debe encuestar entre 18 y 38 años debe ser el 60%, que es 1200. O sea que es la opción B, como decía ahorita el compañero Luis. Bueno, preguntas de ese punto. En ese punto terminamos. Bueno, vamos. Profe, todo muy bien, lo que pasa es que es muy buena comprensión lectora la que debe haber. Sí, tienen que practicar. Para eso les recomiendo, aprovechando que el IFES todavía no ha dado una fecha del examen, yo les recomiendo que aprovechen el tiempo y busquen libros. O sea, búsquense una novela, un cuento que les guste y lean todos los días, siquiera media hora, 40 minutos, para que mejoren la comprensión lectora. Y cuento la novela de su preferencia. Es una recomendación que les doy para el examen, porque en el examen se evalúa mucho, mucho la comprensión lectora, que usted lea y entienda lo que está leyendo para poder contestar bien las preguntas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Nos seguimos viendo. Que tengan una feliz tarde. Y eso, profe, muy amable, muy agradecido por todo. Esté Hasta muy bien. luego, con gusto. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe. Gracias.